Y estreno este directo, este primer directo después del programa, con alguien que es uno de mis últimos descubrimientos. A raíz del programa fue uno de los invitados del tercer capítulo y él es Alex Yáñez. Bueno, tengo aquí apuntado todo su currículum porque es una pasada. O sea, este hombre es una pasada, es un auténtico apasionado de la salud, de la nutrición y no para, él no para siempre de estudiar, de actualizarse y de renovarse. Bueno, él, os lo presento, ¿eh? Él es doctor en actividad física, en ciencias de la actividad física. Él tiene un máster en nutrición clínica. Ahora está acabando el grado de nutrición y además tiene el posgrado en psiconeuroinmunología. Y ahora acaba de sacar un libro que es una auténtica pasada, que es por eso que hoy le invito para que nos hable de esta maravilla, los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida. Bueno, veo que ya está por aquí Alex. Vamos a darle entrada. Ahí vamos. Alex. Hola. Hola, guapísimo. Vaya pedazo de publicidad, ya me puedo ir, ya y no puedo hacerlo mejor. Bueno, no, la verdad es que de verdad he tenido que apuntarlo todo para no dejarme nada. Bueno, y muchas cosas. Yo sé que ahora además también estás haciendo una especialidad en descanso, en el tema del descanso, de la calidad del sueño. O sea, es que tú realmente completas todas las patas de la silla para el bienestar. La verdad que sí. O sea, cuando me propusieron el tema de la tesis, deporte ya estaba muy explotado, pero el tema del sueño, me acuerdo que en esa época aún no había empezado el COVID, pero ya había, por tema de gripes y tal, había saturación en hospitales. Y nos salió, eso fue mi director es un crack, es un investigador tremendo, me dijo, ostras, sería interesante, igual que analizamos los deportistas con el jet lag cuando compiten en Juegos Olímpicos y tal, ostras, ¿por qué no analizamos militares en turnos de guardia para el tema de reflejos y tal? Y después de un par de reuniones con el cuartel de Brook, por tema de ética era muy difícil hacerles privar de sueño a unos y a otros no. Entonces nos salió la oportunidad justo buscando ese artículo, ese estudio, con el Vallebrón y con Canruti, con Germán Strías. Y con el departamento de inmunología en Germán Strías y en el Vallebrón traumatología, que ahí se incluyen cirujanos incluso. Y dijimos, ostras, qué interesante podría ser analizar el equilibrio, fuerza, tiempo de reacción a gente que se está privada de sueño incluso 2 o 3 días. Sí, y que, porque tiene que hacer cirugías. Es maratoniano con las guardias. Y encima tiene que hacer una cirugía. A lo mejor están 2 días sin dormir y tiene que hacer una cirugía. Entonces, analizar pues desde el tiempo de reacción ante un estímulo, lo analizamos con un programa ordenador, hasta a veces cuando no te dabas tiempo de ese estímulo, o incluso analizamos eso con una plataforma de fuerzas que era una plataforma de la Wii, la pirateamos legalmente y poníamos un programa para analizar el equilibrio. ¿Cómo incluso perdían el equilibrio después de esa privación del sueño? Ese turno que no dormían y que caminaban más o que caminaban menos, que se lo contabilizamos los pasos, veíamos cómo incluso perdían el equilibrio. Más veces cuando habían no descansado y cuando habían descansado. Cuando habían hecho una guardia descansando horas, pues como sabía que el equilibrio mejor se impactaba por la fatiga. Pero en el caso cuando no dormían, ¿cómo perdían el equilibrio? Como tú los veías como perdían el equilibrio, se tenían que apoyar más veces, ¿no? Cuando los poníamos a pata coja, o sea, es brutal, es brutal, es brutal. Luego ya, así que siempre, como has dicho, la nutrición me ha molado mucho. Empecé con un máster, empecé con el de PNI, seguí con otro máster, y ahora ya justamente he acabado uno de la Universidad de Murcia en septiembre, que no lo añado en ningún sitio, que es avance, máster en avances en fitoterapia, que me encanta, ya lo sabes, y nutrición me queda una asignatura de primero y el TFG, o sea que me queda poco. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, un crack. Yo estoy muy contenta de haberte descubierto. Pero más contenta estoy, Alex, con este libro. O sea, es que es un enganche, o sea, porque las personas que somos más apasionadas de la nutrición, jo, es que has conseguido hacer un vademécum, pero de una forma súper comprensible para todos los públicos, para que sea un libro de consulta para profesionales y no profesionales. Y aparte es que he descubierto complementos que no sabía. O sea, es como, wow, es que me chula, ¿sabes?
Mira, yo para mí la pregunta, o sea, tengo dos preguntas clave, ¿no? Que una es, ¿cómo se te ocurre hacer esto? O sea, ¿cómo, cómo tienes la idea de decir, oye, voy a hacer un libro que va a ir de esto? Y luego, ¿cuánto tiempo has tardado? Porque claro, tú cuentas que, y si vas al QR que tú ofreces en el libro, claro, te plantas en más de 2.000 referencias en las, con evidencia científica en las que te has basado para recopilar toda la información. Esto es un trabajo de chinos. O sea, ¿cuánto tiempo has tardado, Alex, en hacer la esto? Bibliografía es lo más largo. Tú lo sabes mejor que nadie. O sea, la bibliografía es posiblemente la parte del libro que menos bonita es, porque la añadimos con un código QR, pues si no se nos disparaban, la bibliografía yo creo que llevaba 100 páginas aproximadamente, más de 100 páginas, porque por ejemplo, me acuerdo que por ejemplo la cúrcuma eran 4 o 5 páginas, no sé si se iba a 200 o por ahí. Entonces en el libro ya no contemplábamos eso, era código QR o un acceso con página web. Y esa es la parte quizá más larga, porque al final sí que es verdad que yo todos estos suplementos, la mayoría los doy en para sanitarios, en posgrados de sanitarios, en posgrados para médicos, cirujanos y tal, en la formación universitaria. Pero claro, había que hacerlo un poco más llano, no poner, por ejemplo, disminuye TNF alfa, CRP y tal. No, no. Claro, no, porque la gente no lo entiende. Claro, o sea, al final está bien que llegue un profesional como tú, e incluso compañeros me han dicho, ostras, estoy aprendiendo un montón, pero al final es la gente de calle que creo que tenga ese libro como un traductor o como un diccionario para decir, voy a consultar esta duda que veo, que por televisión me han dicho que este suplemento va bien para esto, voy a verlo aquí, ¿no? Y al final lo de los 100, yo creo que siempre ha quedado esa palabra. Los 100 siempre queda una palabra guay, ¿no? No es los pero tres, eso ya ¿no? Es la los parte 100. Más marketingiana, ¿no? De las sí. Editoriales que te recomiendan. Correcto. Claro. Y al final el libro en sí, bueno, o sea, yo tenía la idea un poquito, en plan de cuando esté más tranquilo, cuando acabe la carrera y tal, y la editorial sí que es verdad que me fue soltando ahí indirectas, en plan de, me haría un libro de esto. ¿Sabes algún autor de esto sabiendo que yo iba a caer ahí? Porque me conoce. O sea, y aunque... poniendo el cebo. Sí, ¿no? sí. O sea, mensajes subliminales que no eran subliminales, sean mensajes directos. En plan, ¿te conoces a alguien para hacer un libro de suplementación y de alimentos? Y yo pensando, madre mía, ¿qué me voy a meter? Y me acuerdo que pusimos como margen, esto fue comentado a principios de diciembre, justo coincidía con los exámenes de nutrición, por eso no me quería poner antes yo, de cuarto, de las asignaturas de cuarto. Y teníamos como margen en acabarlo antes de junio, porque tú ya sabes cómo va esto, enviarlo ahí a la imprenta, a corrección, al editor y tal. La cosa es que yo me planteé pues hacer dos suplementos por semana, en plan de más o menos cálculos. Eso ya se redujo en 2 días, entre 2 días o 3 días, a dos suplementos por día. Más o menos eran 3, 4 horas. Porque ya más o cogías menos, la digamos. Carrerilla. Ya sí, y ya me enganchaba, ya empezaba y ya iba por aceite de oliva, que es el primero, y decía, pues venga, vamos a por el ajo, venga, luego por el ácido ursólico, venga, vamos por... Y te ibas enganchando. Y aparte a mí me mola mucho, porque me pongo a buscar evidencia y los estudios estos que, aparte de las 2.000 referencias, que es un número muy grande, son estudios casi todos con humanos y casi todos del 2015 para adelante. No quería poner... Sí que a veces pongo un estudio... muy anecdótico, en plan, este suplemento tiene evidencia para esto desde el año 1989, hay un estudio ya, pero la gran mayoría son referencias actualizadas, no cualquier estudio. Y todos esos estudios no vais a encontrar ninguno que diga lo contrario que digo yo. Que podríamos ponernos en Google Scholar o en PubMed y poner cúrcuma y copiar todos los papers, pero no, cada paper está revisado, que es por eso que tú sabes mejor que nadie que eso es lo más complicado y laborioso eso del libro. Eso es lo que es, claro, eso es el tiempo de documentación que es lo que más... Correcto. Claro. Y al final, bueno, al final yo creo que lo entregué después de San Jordi, en mitades de abril, porque ya empecé a eso, a 2, 3 por día, tal, 4, 5 horas, que al final plegaba, en vez de plegar a las 9:22, plegar y desconectar a las 9, plegaba a 11, 12 de la noche... Y nada, se publicó en septiembre cuando la idea mejor era tenerlo para octubre, pues nada, pues un poquito antes. Pero que es que ya sabes cómo va, cuando empiezas a escribir te engancha y a mí me enganchaba y aparte cada vez descubría mejor para resveratrol, pues había unos beneficios del resveratrol o del reishi, pero ibas leyendo cada vez más y decías, ostras, jolines, pues qué guay esto, ¿no? Esto no lo conocía. Pues voy a ponerme a investigar, voy a buscar más papers y te iba enganchando y al final era un poco... Claro, ¿no te pasa, edición, ¿no? ¿No te pasa, Alex, que al final el trabajo es a saber cuándo parar? Ya, pero es difícil. O sea, yo porque tengo a Miriam, que Miriam me dice, oye, que hay que ir a pasar los perros, que lo pasamos siempre a las 8, como ya algo, algo rutinario, ¿no? Algo que tenemos para hablar, para desconectar, sacar a los perros. Y al final, pues ya bajaba, se podía esperar 8, 8:15. Ya voy, que he encontrado esto y estoy un momento buscando esta palabra. 8:30, 9, 9:30.
Venga, vamos y luego vuelves. Vale, y cenando mejor aquí. Y me enganchaba mucho, y es lo que me ha molado, que se me ha hecho muy rápido de escribir. Y dentro de cada vez, sido muchas horas, pero muy fácil, porque me molaba mucho. Y al final era el 90% del alimento suplemento del que hablo, ya lo sabía, pero lo acabo reforzando con cosas. Por ejemplo, el tema del COVID, hay mucha evidencia. Sabemos que, por ejemplo, vitamina D tiene mucha evidencia y eso es fácil. Escribir sobre vitamina D y vitamina C, incluso intravenosa, es fácil. Pero luego hay un montón de suplementos que mejoran, como el ajo podría mejorar el COVID, hay muchos. Y claro, tanto cuando hables como cáncer para mí, como cuando hablo de COVID, son palabras mayores. No voy a decir nunca algo es anticancerígeno si no estoy muy seguro y hay mucha evidencia, porque es una palabra muy prostituida, pero para mí tiene mucha importancia, porque para mí es como una patología top, ¿no? Y cuando te pones a leer, a leer, a leer y ves, por ejemplo, incluso la canela funciona para COVID, porque se funciona ya para la gripe por su cantidad de hierro que tiene, antioxidante, para ayudar a las infecciones respiratorias de tracto superior, respiratorio. Y empiezas a leer, es que a mí me engancha, como a ti. O sea, Sí, para no, eso no, es ya me que notas que te enganchas. engancha, engancha. Además, claro, también hablas de, no solamente hablas de, lo, de en sí, ¿no? De ese complemento, sino que además nos das la posología, nos das también datos como contraindicaciones, efectos secundarios, también cómo combinarlos para un mayor efecto, ¿no? Cuando van juntos. Y luego, además, esto que ya me ha flipado cuando dices cuál es el mejor, o sea, que ya orientas también un poco en el tipo de patente que nos va a dar, porque claro, es verdad que en la suplementación una de las grandes preguntas y dudas es el efecto placebo o no placebo, ¿no? Y a veces que si un suplemento es caro o no es caro, o si estamos gastando dinero para nada, si realmente eso tiene efecto, claro, es que hay suplementos y suplementos también. Hay patentes y patentes y efectos, ¿no? De un mismo suplemento, me imagino. Totalmente. Por ejemplo, la cúrcuma, que a lo mejor es el suplemento que tenemos o el alimento que tenemos más en mente, es un alimento que cuesta mucho absorber, una especie que cuesta mucho absorber. Nosotros tomándola sin sus potenciadores de absorción, podemos absorber con un intestino totalmente perfecto, que dudo que alguien tenga un intestino perfecto con estrés, con todo, podemos absorber con mucho un 20, un 15, un 20%. Entonces, me hace gracia cuando a veces veo patentes que dicen, aseguramos el 100% de biodisponibilidad de la cúrcuma. Es que ni la mejor patente que te he puesto yo, que es entre Cursol y Novasol, está un poco ahí, te aseguran eso. Te aseguran entre un 92, 95%. Claro. Y eso ya es asegurarte mucho. Y a veces nos vamos a estas patentes y estas patentes a lo mejor cuesta un suplemento con esta patente 20 euros. No cuesta 50 o 60 euros. Y al final, me gusta abrir un poco sus ojos para decir, el suplemento este que está funcionando para esto, no te estoy recomendando un suplemento de 50 euros. No, o sea, ¿quieres bajar el colesterol? Pues aporta omega 3, aporta ajo negro o ajo, pero el ajo negro es como la versión Ferrari del ajo, ¿no? Y vitamina E. Estamos hablando que conjunto, comprando los tres, un ajo negro en cápsulas, si quieres tomar en cápsulas, si no un gajo de ajo, te puede costar 8 euros. Vitamina E, 5 euros. Y el omega 3 es mejor si es más caro, depende de la calidad o si es krill, unos 20 euros como mucho. La patente IFOS, que puede ser la mejor, o la Neptune Krill Oil, que es la de krill. Ya está. O sea, estamos diciendo que no tienes que ir a suplementos de 50 o 100 euros, porque al final, lo dices tú, la patente te asegura una calidad, pero es que hoy en día hay tantas patentes que dices, ah, me voy a comprar esta mejor patente de todas, 70 euros por una cúrcuma. Es que no tienes diferencia con la de 20. Ahórrate ese 50 y compra la de 20. Y por eso nunca digo marcas, porque marcas sí que es verdad que hay muchas hoy en día, pero al menos que sepamos mirar el etiquetado y digamos, vale, lleva esta patente que es la que me ha dicho Alex. Me da igual la marca, si es fulanita o fulanita tal. Pero tiene esta patente, con esto ya más seguro. Y sobre todo, el tema de contraindicaciones, quizá quitando la bibliografía es la parte más complicada. Porque ¿cuántas veces hemos leído artículos y tú más que te machacas y en revistas y en todo? Melatonina, tómala para siempre. O vitamina C, tómala siempre en dosis súper altas. Vale, ¿qué vitamina C? Y no hay que hacer descansos. No hay que hacer descansos de la melatonina, no crea una adaptación. Claro, eso cuesta mucho encontrarlo. Porque laboratorios que te digan cómo es la posología, perfecto. Que te digan que puedes tomarlo de forma continuada, perfecto. Pero cuesta encontrar papers que te digan, deja de tomar mi suplemento, que te estoy pagando un estudio para hacerlo, me estoy tirando piedras en mi tejado diciendo que dejes de tomarlo y que tengas que hacer descansos. Y eso Claro, cuesta muchísimo muchísimo, de encontrar. muchísimo. Claro, Sí. claro, claro. Eso es muy complicado. Sí, pero bueno, tú aquí has hecho una labor de cirujano. Te lo digo, te lo digo. Luego también, yo tengo otra pregunta, porque claro, hay algunos suplementos en los que tú dices, estos en especial me gustan, ¿no? Sí. Claro, tú has hecho un enfoque, ¿no? Porque veo, ¿no? Veo tu background de
de doctor en ciencias de la actividad física y del deporte que te gusta tanto. Y claro, yo creo que algunos de esos suplementos tú ya los conocías porque ya los utilizabas a nivel deportivo, ¿no? A nivel de suplementación deportiva. Entonces, bueno, hay algunos en los que tú tienes especial preferencia. Pero fuera de la preferencia, es decir, porque hay tantísimos suplementos, incluso hay más de los que hay aquí, aquí están como los 100 principales, pero fuera de esta preferencia que tú tengas, si una persona se empieza a suplementar, ¿no? Que dice, bueno, llego a una edad que no sé muy bien, pero quiero suplementarme. O sea, ¿cuáles son para ti los suplementos que crees que son como de cajón, ¿sabes? Como de fondo de armario, que tendríamos que tener ahí, para una población sana, general, sobre todo ya a partir de 35, 40 años, que ya empezamos un poco como a gastar todo lo que nos viene regalado, ¿no? Entonces, pues sería súper fácil y súper económico, ¿eh? Porque te diría la vitamina D, por la deficiencia que hay en España de vitamina D, porque hablamos de que el 80% de los últimos papers tiene deficiencia en vitamina D por el tema de la actitud que nos encontramos. Claro, y aparte ahora además con el COVID, que hemos estado tan confinados, o sea, ha habido una bajada de vitamina D generalizada aún más. Y es súper bestia porque se ve a la hora de hacer los triajes en UCI, se ve como las personas que tienen vitamina D alta ingresan menos en la UCI que los que tienen nivel bajo por el tema del sistema inmunológico. O sea que, como preventivo, como todo, o sea, es súper importante. Y yo, ante la duda, suplementaría en dosis bajas, 800, 1600 unidades internacionales. Y luego, cuando tenemos una analítica ya no lo está avalando esa cantidad, pues entonces ya dosis incluso a 4000 o, bueno, dosis mucho más elevadas, pero no hay ningún problema, porque al final los últimos papers dicen, en COVID, para evitar el COVID, tenemos que tener la vitamina D en más de 50. Y más de 50 no es lo que nos pone la analítica. La analítica nos da el OK a partir de 20. Pues de 20 a 50 estamos aún con el sistema inmunológico. Entonces, ya estamos yendo a una dosis más alta. Y si hay deficiencia con 20, imagina la deficiencia puede haber en población con 50. Pues yo me suplemento con 4.000 unidades por día. Descanso un poco en verano. A lo mejor me voy fuera, descanso y lo tengo en 52, 55. O sea que tampoco es que esté sobradísimo. Entonces, poniendo la vitamina D, que sea lo único que tomaríamos en pastilla, lo otro sería té verde o café, por antioxidante, por todo, sabiéndolo tomar en su momento, y una buena calidad de café, no un café torrefacto, claro, sino un buen café. Es que lo del café hay que cogerlo en pinzas, porque hay café, sí. Café igual que el cacao. Correcto. Hay chocolate y hay cacao de buena calidad puro, ¿no? Te has adelantado. O sea, ahí sería ese tres alimentos, o sea, café, té y cacao, con sus polifenoles, Es que antioxidantes. Alex, hace una ilusión cuando pasas la página y ves como suplemento cacao. Yo lo estoy haciendo, ¿no? Claro, pero es que, o sea, la gente que no se crea que como suplemento, no me suplemento. Vale, suplemento está un poco prostituida la palabra, vale, me complemento. El principio activo del cacao son 20 gramos de, o sea, 2 cuadraditos de chocolate negro. Con eso ya estás llegando a dosis efectivas para mejorar colesterol y mejorar glucemias. Y no te estás tomando ni una cápsula, porque yo me imagino una cápsula de chocolate y se me quita un poco como las ganas, ¿no? Prefiero la tableta. Pero no, una tableta de chocolate negro. O sea, ya cuando hablo de negro hablo de 85% para arriba. Para arriba. Si a mí me gusta, por ejemplo, 95-99, porque ya llego a ese punto que me gusta la amargor y cuando lo pruebo 85 digo, qué dulce. Pero bueno, eso ya, estamos hablando que es una dosis efectiva, igual que lo del aceite de oliva, son 20 mililitros de aceite de oliva al día para mejorar el colesterol. Y por supuesto, el antioxidante. Y 20 mililitros, al final, son esos dos chorrillos. Pero iría a esos. O sea, que estoy diciendo todos, aceite de oliva, el cacao, el café o el té, la vitamina D por la importancia en cápsula, y luego los top 3, que para mí son los top 3, que son económicos y efectivos, cúrcuma, canela y jengibre. O sea, con la canela, lo que decíamos, antioxidante, es el alimento que por gramo tiene más cantidad de hierro. Pero claro, sí que es verdad, nos vamos a tomar 40 miligramos de canela, es muy difícil. Y el jengibre y la cúrcuma es que le va a funcionar para todo. El jengibre ya estamos viendo que incluso para embarazadas se utilizan ciertos hospitales infusiones de jengibre para evitar tema vómitos. Ayuda a antimareos, ayuda a antidiarreicos, efectos antidiarreicos, o sea, tiene súper aportes interesantísimos. Incluso cuando hay acidez gástrica o falta de acidez gástrica, te regula ese efecto tampón, tanto cuando tenemos falta como tenemos exceso de producción. La cúrcuma antiinflamatoria se puede decir perfectamente que es la sustancia más anticancerígena que existe. De ahí mucha relación indirecta en el tema de la India, con la cantidad de contaminación, de estrés que hay, cómo tienen menos cantidad de ciertos tipos de cáncer.
Se utiliza incluso en hospitales para tratamientos junto con la quimio y con la radio, junto con el ayuno, en ciertos tipos de cánceres que son insulino dependientes. Se utiliza este ayuno con dieta ceto, con la cúrcuma como centro anticancerígeno para reducir incluso el tamaño del tumor. Y es que hablamos de que jengibre te cuesta 4 duros la raíz, la cúrcuma te cuesta 4 duros la raíz, si aquí es en cápsula tampoco es muy caro, en jengibre igual, jengibre puedes conseguir por 5 euros un jengibre bueno, porque no hay patente a día de hoy que digas que es mejor que otra. Y la candela, que estamos hablando, que la candela la pones en cualquier alimento, en cualquier postre, en cualquier infusión, y estás hablando que cuesta 2 euros el potecito. Ser Me constante. encanta. Ser constante es como Correcto. botiquín a la hora de cocinar. Eso es. Luego, Eso es. claro, me ha sorprendido también porque precisamente, ¿no? O sea, lees y hay algunos de estos complementos nutricionales que de repente tienen un montón de funciones y beneficios, como es la cúrcuma. La cúrcuma ocupa un montón de espacio, Normal, normal. pero es que luego hay otro que además está muy en boga y que este sí que me gustaría también saber qué opinas, porque todo el mundo ahora lo está tomando así, pim pam, que son los probióticos. Uf, ¿Vale? O sea, que los tremendo. probióticos también en el libro es como, Dios mío, cuántas cosas, ¿no? ¿A cuántas cosas nos ayudan los probióticos? Pero claro, hay una cosa importante que me gusta porque lo comentas en el libro y que creo que la gente tiene que saber, que claro, los probióticos hay muchas cepas diferentes. O sea, tú compras unos probióticos, pero igual esos no son los que tú realmente estás necesitando. O si tienes un SIBO, la gente por lo general no sabe si tiene un SIBO. Y si se suplementa, Empeora. Sí. claro, O la empeora. Se histaminosis. suplementa O la porque histaminosis. escucha que son buenos los probióticos. Venga, mamá, me compro un probiótico y a lo mejor tiene un SIBO, va a empeorar, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que tú lo expliques un poco porque creo que es algo que es importante de saber. Es que los probióticos es brutal, porque los primeros papers eran sobre todo de microbiota, pues ya se hacía la microbiota y se analizaba esa microbiota y se veía pues que eso, cuando el famoso estudio de coger unas personas de África que no estaban industrializadas, ponerle la microbiota a una trasplante fecal, ponerle la microbiota de la Western Diet de gente con sobrepeso y tal, y cómo se veía que empeoraban esos marcadores de inflamatorios, tenían incluso predisposición a patologías y engordaban, ¿no? Y cuando nosotros esa microbiota de esos africanos la cambiamos a los estadounidenses, se veían que los estadounidenses bajaban de peso y mejoraban patologías. Entonces, al final la microbiota, como en todo, es un segundo cerebro, es un segundo estómago, es un segundo hígado, un segundo riñón, es todo, es nuestra salud. Nuestra salud se está viendo que es ahí. Al final lo que decimos que tenemos más bacterias que células es que es verdad. Claro, la calidad de esas bacterias, si están sobrecrecidas, que el SIBO es algo que has dado en el clavo, cada vez tienen más gente SIBO por el tema de estrés, por el tipo de alimentación, etc. Y claro, hay gente que se suplementará y dirá, me estoy suplementando y me encuentro peor, tengo más cantidad de gases, tengo más problemas digestivos, la digestión se me hace mucho más lenta, tengo acidez. Claro, tenemos que analizar el caso. Pero claro, cuando vemos que no tenemos el SIBO, no tenemos esa histaminosis, que por ejemplo también cuando gente con histamina se suplementa con ciertas cepas, también aumenta. Claro, es que vamos a hablar que si, quitando esos dos grupos de personas, teniendo una buena suplementación con probióticos, una buena flora intestinal, evitamos muchísimas patologías. Es que colesterol es la que más. Quemagrasas, si es un quemagrasas efectivo, el quemagrasas más efectivo que hay en la actualidad es la microbiota, son los probióticos. No es ni la L-carnitina, ni la cafeína, nada, no, no, es la microbiota. No pueden reducir tus triglicéridos hasta un 40%. No hay suplemento a día de hoy que demuestre ni la mitad que eso. Colesterol, diabetes, incluso cuando se nos cambia la alimentación en un diabético tipo 2 y se mejora bajar de peso, se mejora esa microbiota indirectamente, como incluso se pueden revertir ciertos diabetes tipo 2, que cuando hace unos años, yo cuando estudiaba hace 5 años, una diabetes tipo 2 era para toda la vida. Está viendo que incluso se ayuda a revertir. Y es que tendríamos muchísimos beneficios. Rendimiento cognitivo también. Cuando vemos que estudiamos y tenemos épocas de estrés muy altas y perdemos esa variedad, esa flora intestinal variada, vemos que empeora nuestra calidad de estudio. Y todo esto influenciado por ese cortisol alto y por esa influencia indirecta en la microbiota. Es espectacular, es que es espectacular. Podemos estar una hora hablando y aún sacaríamos cosas y seguramente hablando Claro, seguramente me si es aportarías que cosas nuevas, es que es una pasada. estamos como nos falta un montón de recorrido todavía, o sea, en cuanto a la microbiota. La verdad que sí, la verdad que sí. Y aparte luego es que ya vamos a las fuentes prebióticas,
Incluso la cúrcuma tiene en la parte de la raíz, tiene todas, casi todas las raíces tienen fuente prebiótica, como la inulina, los FOS, y hay un montón, y al final lo mismo, ¿no? Encontramos en los probióticos también es algo como la cúrcuma, encontramos los dos extremos, probióticos muy económicos, con cepas a lo mejor no conocidas, y luego probióticos muy conocidos con patentes, que dices, esta patente, ¿qué nos asegura, no? Y ya vemos pues que hay probióticos pues que tienen triple gelatina vegetal para asegurarnos de que no lo eliminemos por el tracto digestivo, más resistentes a un tipo de pH, a otro, y al final estamos hablando que un buen probiótico tiene que costar entre 20 y 30 euros, y vemos probióticos hasta de 100 euros, que vale, que a lo mejor para cierta patología tiene una cepa en concreto y va bien. Es al final, para la gente normal, que tengan tres bifidobacterias, que tengan, si quieres, alguna levadura más, por el tema, por ejemplo, pero es que no me complicaría mucho. Claro. Al final hablamos de 3-4. Claro, y acostumbrarnos también a incluirlos en nuestra alimentación. Correcto, ¿no? O sea, correcto, estamos hablando mucho de suplementación, pero me imagino que estás de acuerdo conmigo que la base es la alimentación, la base es una alimentación... Correcto. Equilibrado, o sea que cuando vamos a la suplementación como para tapar lo que no hacemos, está muy bien. Estamos puntualmente, porque puntualmente podemos estar como en una rueda que nos cuesta salir y la suplementación nos puede ayudar otra vez a volver a coger el hilo, ¿no? Pero si tenemos ese sistema de, no, mira, oye, yo como ya me suplemento, pues mira, como cualquier cosa, como a deshora, vamos mal. Tanta, y no, sigo es que ahí, ¿no? No te va a servir para nada. Y claro, la suerte es lo que encontramos ahora, ¿no? Yendo a comprar, que justamente en el programa lo hablábamos. Te vas y te encuentras 40 kefis ya, 40 kombuchas, te cuentas 40 chucruts. Ya sabemos que con la patata, cuando la cocinamos y la recalentamos, mejoramos esa almidón resistente. Tenemos un montón de cosas. Que yo me acuerdo que hace 5 años esto no era para nada. Sí, o sea, yo no me acuerdo ni en 4 años que existiera el kombucha. O yo lo vi en, creo, la primera vez lo vi en Nueva York, que había 5 o 6 de Captain Kombucha, 5 o 6 con una cantidad de azúcar brutal, y ahora ya los tienen sin azúcar incluso, con una cantidad reducidísima, y tienes un montón de variedad, kéfir de agua, kéfir de cabra, de oveja, cuando antes veías el de vaca como mucho y tenías que comprarte 10 por si se agotaban. Tenemos una suerte tremenda, y si puedes añadirlo, el kéfir, hay estudios del kéfir, solo del kéfir, que tomándolo durante 20 días... disminuyen las depresiones en personas con depresión y con trastornos incluso de intento de suicidio. Y estamos 20 días de 2 kéfirs al día, creo que era el estudio, y se disminuye la depresión. O sea, para que veamos la importancia. Y estamos hablando de 20 días, que 20 días son 3 semanas. No es tomarlo durante 4 años, no, 20 días. Es espectacular. Y es un kéfir, no es un probiótico última cepa, no, es un kéfir que te cuesta 1,50 € en el supermercado. Muy bien. Sí que me gustaría, porque también yo tengo muchas seguidoras de una edad, de mi edad. Entonces nosotros estamos ahí rondando la menopausia. Unas ya preparándose, otras ya en la menopausia. Entonces, si me puedes decir, nos puedes decir, aquí hay suplementos que nos vienen mejor. El principal lo hablaste tú en el programa el domingo, el tema de la soja. ¿Vale? Sí que hay que discernir en si tenemos una enzima que se llama EQL, ¿vale? Esta enzima, los asiáticos lo tienen mucho, pero nosotros los occidentales, hay personas que no tienen esa enzima y no digieren sobre todo, más bien, los flavonoides de la soja no lo digerimos bien, con lo cual puede no ser tan efectiva como las otras personas. Igual que con la cafeína hay gente no respondedora, con lo cual, aunque la cafeína sea buenísima, si no la toleras, no la toleras, ¿vale? Entonces, dentro de ese grupo, si toleras bien la soja, nosotros cuando existe la menopausia y una bajada de estrógenos en pico, que eso favorece pues que aparezcan esos problemas de visión, ¿no? En esa edad, que aparezcan pues esos sofocos nocturnos, que es sudoraciones, etcétera. Entonces, nosotros el suplementar ahí, pues, con aceite de nara, por ejemplo, también regula esos estrógenos. La maca, que también es un regulador de estrógenos tremendo, y lo podemos comprar en raíz, por suerte, en muchísimos sitios ya. Y la soja puede ser una opción tremenda. Y la soja es otro alimento, es como tú comentabas con la eura. Hace unos años, tú te ibas al supermercado, y no me voy muy lejos, hace 4 años te ibas al supermercado, y si veías un tofu y un tempe, mirabas los ingredientes y decías, madre mía, qué basura. Y ahora ya, pues lo he ido a Carrefour, pero por ir a cualquier sitio, y ya te ves tu neverita
con tus 20 o 30 tofus, con la alga, el tofu y ya está, y la sal. Y dices, ostras, qué lujo, esto antes no era así. Ya tenemos la opción de esta, pues mejor no hay que suplementar con esa flavona de soja, que es el suplemento. Pues vamos directamente a consumir, pues un alimento, si toleramos bien, siempre dentro de Claro, su vamos cole, ¿eh? Porque directamente tiene. a consumir y además también tenemos otra alternativa de Si proteína, quieres, ¿no? para De lo ayudar, que claro, ahí decíamos. está. Ahí está. Y más Para ir el. variando también siempre, siempre de la proteína animal. O sea, Y muy más bien. el tempe o cualquier fermentado tipo así, que también hemos visto que las legumbres, igual que el lino también potencia tema de estrógenos de forma positiva. Y el lino tiene muchísimos beneficios también. Aparte, es una fuente omega 3 para veganos espectacular. Y tenemos aceite de lino. Tenemos lino que nos lo podemos moler, nos lo podemos añadir en cualquier comida. Da un volumen a, si hacer un bizcocho, unas tortitas, sube un volumen tremendo. Y es lino, que son semillas de lino y semillas de chía, que lo puedes encontrar en cualquier sitio. Por suerte, Exacto. yo creo que hoy en día se ha multiplicado esta visión healthy, lo que comentabas, y podemos encontrar alimentos que ya está, que o sea, que no. Del lino justamente también creo que hablo. Es una fuente tremenda, o sea, es una fuente tremenda. Y al final, yo creo que la gente que lo toma, igual que la chía, y dice, me tomo la chía para ir al lago. No, no, es que tiene muchísimos Que más tiene mucho más. beneficios, Sí. muchísimos más, ojalá, no es solo eso. Y ahora también que lo has dicho, para mí uno de los básicos, ¿ves? Para mí uno de los de De fondo de traca. armario son los omega 3 también. Los omega 3 para mí son como, wow. Bueno, buscando todas estas fuentes, ¿no? También de semillas, pero también existe la suplementación con origen de aceite de pescado, de krill. Sí. Entonces, bueno, también muy bien para Es la como otra deficiencia, antiinflamatorio. ¿eh? Es la otra deficiencia, justo junto con la vitamina D. Tú ya sabes el estado inflamatorio que estamos hoy en día, que lo ideal sería ese 4-1, ¿no? Ratio omega 6, omega 3. Ojalá nos acercáramos. Se ven en estudios que llegamos a un ratio de 20-1, o sea que no llegamos, estamos en un estado inflamatorio. Entonces, cuando la gente pues viene a consulta y dice, es que tiendo a, sobre todo en este cambio de estación ahora, tengo los talones más agrietados que nunca, tengo los ojos súper secos y tengo las uñas súper quebradizas, ¿no? Y empiezas a pensar y dices, ostras, todos son mucosas, están inflamadas esas mucosas, esos ojos secos, por ejemplo. Y empiezas a subir un poco el aporte, simplemente pues con semillas. Si no quieres consumir el salmón, que ya vimos que el salmón de piscifactoría tiene mucho menos que el de, que ojalá pudiéramos tener todo el mundo el criado en El libertad, salvaje, pero claro, el es que salvaje, este viene es de Alaska. inviable. Este ya, si no vas a Es Alaska a inviable. pescarlo, ya no lo encuentras. Inviable. Pues es que es súper fácil, es que meter las semillas de lino de chía o ahora que está de moda también, que tiene un buen ratio, omega 9 también, omega 3, el aguacate. También es algo caro, pero también el aguacate también tiene unas fuentes de omega 3 y omega 9 brutal. El aceite de oliva tiene poquito omega 3, pero también tiene. Y lo que decimos, no nos hemos ido, sí que es verdad que el aceite de pescado, y no le hay que dar mucha importancia a los suplementos, sobre todo de origen animal, verás que es, creo que son 10 contados de los 100, que son de origen animal, pero me gustaba también tocarlos porque tienen mucha evidencia. Y el omega 3 está, es verdad que tiene mucha, mucha evidencia, incluso lo podemos comparar con estatinas y similares. Y sin los efectos secundarios de las estatinas, esos dolores, esas mialgias, esos dolores y tal. Pero es que luego nos vamos a aceites de krill, que son esa microalga, que ya no tiene interacción, ya no es algo que sea vegetal, o sea, vegetariano, que o sea, se acepta por vegetariano y por vegano, porque es una alga. Pues sí que es verdad que hay algunos que son un pequeño marisco, ¿vale? Pero estos hablamos de las dos patentes que he puesto, Neptune y Krill Oil. Son dos patentes de microalgas que se reproducen igual que el del calcio coral, que no es un calcio que vamos al coral a quitarlo, sino que ya lo reproducen en laboratorios. Y son opciones súper viables, vegetales, veganas totalmente Y con menos aceptables. metales pesados también, ¿no? Correcto, correcto. Incluso personas con problemas de reflujo, el tema del krill sienta mejor. Pero yo siempre digo lo mismo, hay un tip para que no dé reflujo y es tenerlo en la nevera. ¿Vale? En Ah, la mira, eso nevera. no lo sabía porque a mí me pasa. Cuando tomo el de aceite de pescado me da reflujo. No Claro, sabía piensa el que tip. nosotros cuando lo tragamos en el esófago tenemos más ácido, ¿vale? Eso hace que si la cápsula no está fría, se deshaga antes. Entonces, es normal que si se deshace por aquí en vez de en el estómago, ¡pum!, te dé ese reflujo. Y Si no lo tienes tienes esos en nevera, eructitos toda la tarde con sabor a pescado. ahí, Marta, te tengo que decir algo, y es que cuando viajé hace 4 años, 4 o 3, 4 creo, a Islandia, se vendía en potecito aceite de omega 3 concentrado en potecito. Fui en enero, con lo cual estamos a una media de menos 15 grados, menos 10. Tú imagínate tomarte eso por la mañana
¿vale? Porque por la noche a lo mejor nos movíamos, me lo tomaba por la mañana, ponerte la bufanda y que se te escape que se te escapara un eructo. Era para vomitar esa bufanda, tenía que cambiarla, ponerla a lavar. Era vomitivo, vomitivo. Dije, no me lo tomo, está malo, me lo tomo por los beneficios, pero no me lo voy a tomar. O sea, porque es que lo pasas mal. Qué asco, qué asco, qué asco. Pero digo, un tip como meterlo en la nevera y meterlo en un sitio, no en la puerta, que normalmente dejaremos en la puerta, que la puerta es donde más cambio de temperatura hay. No, no, en un sitio hondo, donde no dé la luz, para que no se oxide esa grasa, donde no dé de calor y más frío. Y ya verás cómo se te disminuye. Pero aún así, si aún haciéndolo así tiene reflujo, pues el krill hemos visto que tiene más evidencia para evitar ese reflujo, que sienta mejor. Pues perfecto, si es que hay krills de buena calidad. Claro, claro. Otro tip que he aprendido y que no sabía en cuanto a la vitamina B12, que es otra gran suplementación, sobre todo ahora con las tendencias veganas y vegetarianas, pero es que también gente omnívora, que cada vez la vitamina B12 cuesta más, pues también por el estado de nuestra microbiota, ¿no? A la hora de sintetizarla. Pero no sabía, sí que sabía que la encontrábamos en algas, o sea, como en general, ¿no? Las algas. Pero la nori, la alga nori deshidratada, la hoja esta de del sushi, no lo sabía. Y me ha hecho mucha ilusión, era como, pues qué bien. Justo, vaya aporto. Porque yo como mucha de esta. La vitamina B12 es súper interesante, porque además de ingerirla, sí que es verdad que en personas más bien carnívoras, sí que se ha visto que podemos incluso aumentar y fermentarla. Pero es que encima luego tenemos unos depósitos tremendos. O sea, una persona a lo mejor es vegana, se ha hecho vegana, y a lo mejor hace 6 meses consumía carne, puede tener unos depósitos totalmente elevadísimos de vitamina B12. E incluso durante bastante tiempo. Correcto, hasta 6 meses puedes tener la elevada, ¿eh? E incluso la parte buena, si es la parte negativa, es que a veces cuando vemos SIBOs, es posiblemente uno de los indicadores que a mí más claros me son, si no puedo hacer un análisis de heces o similar, es que la vitamina B12 te sale fuerísima en los parámetros. Si el parámetro es entre 150 y 850, si no me equivoco, te sale entre 1.500, 2.000. Y los médicos antes decían, ah, no pasa nada, no te preocupes, una vitamina B es hidrosoluble, la eliminamos con la harina. Y ahí se ve que nosotros, con la microbiota, nosotros hay ciertos probióticos que fermentan esa vitamina B12, que podemos fermentarla. Así que se ve más bien en gente omnívora que vegana. Pero hay veganos que pueden llegar a fermentar por esa microbiota, pueden fermentar esa vitamina B12. Entonces, tomando muchas menos dosis, puedes tenerla muy elevada o tenerla elevada. Entonces, eso también es súper interesante, el tema de la microbiota. Volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Cómo podemos...? ¿No tienes esta vitamina? Pues ya te la fabrico yo. Es súper, claro, súper, súper, claro, interesante. Mira, esto también es un punto a destacar, ¿no? Que una cosa es la suplementación, es decir, tú lees, ¿no? Tú lees, pues mira, esto tiene tanta cantidad de X. Pero claro, eso es una parte. La otra parte es cuánto absorbes. ¿Qué capacidad? O sea, una cosa es la biodisponibilidad y otra cosa es la disponibilidad que tú tienes en absorber eso según esté tus intestinos. O sea, que eso, y eso también cuando, hay que decirlo. Cuando llegues a los minerales, vas a flipar. Porque hay mucha gente que se toma... Si una persona se toma un multivitamínico multimineral para un cierto momento de estrés o un cierto, por ejemplo, para COVID, pues voy a tomarme selenio, tal, tal, tal. Vale, pero si te lo tomas por una cierta vitamina que quieres aumentar un cierto mineral, por ejemplo, quiero aumentar el calcio y te lo estás tomando, por ejemplo, con zinc, pues tiene interferencia negativa. No te los tomes juntos, ¿vale? Te estás tomando el yodo, por ejemplo, con un hierro, pues el yodo no se va a absorber. O de esas que dice el yodo, dice un eutirox, ¿eh? Un eutirox con un hierro, o eutirox con fibra, o eutirox, porque a lo mejor ahora hay muchos greens, muchos multivitamínicos, que llevan altas cantidades de fibra. Y te estás tomando junto con el yodo. ¿Y tú quieres aumentar el yodo? Pues que sepas que claro, no te va a servir para nada. Correcto, no te va a servir para nada. Y cuando llegues a las vitaminas y minerales, te llevarás las manos a la cabeza, porque hay muchísimas que tienen interacción con muchísimas. Si te lo tomas un poquito todo para llegar a las cantidades, perfecto. Como te lo estés tomando por un cierto mineral, te vas a dar cuenta que como te lo estás tomando, seguramente la estés liando. Entonces, es súper interesante y tiene un montón de contraindicaciones negativas, interferencias negativas, que se dice en medicina, en la cual muchas veces dirás, ostras, voy a tomármelo por separado y verá cómo empieza a subir los niveles y hasta ahora no había subido y no sabía por qué, ¿no? Y es súper interesante. Qué bien. Bueno, oye, me encanta que mi comunidad te conozca porque eres el supplement man ahora mismo. Y por dudas que tengan a nivel suplementario. Sí, que pregunten, que este pregunten. Hombre, porque ahora va a dar mucho contenido al respecto, pero me encanta también, o sea,
también, aparte del libro, también me encanta tu perfil por este ejercicio que tú haces de ir a los supermercados, comparar etiquetas. Eso es maravilloso porque ayuda muchísimo a la gente. Porque cuando llegamos al supermercado a veces dices, sí, leo la etiqueta. Dices, no, si leer ya la leo, pero es que no entiendo nada, ¿no? Es que eso es lo que interesa. O sea, al final, por ejemplo, con el glutamato monosódico, cuando tuvo tan mala fama, y esto pasó luego con otros, yo me acuerdo que ya luego crearon derivaciones del glutamato monosódico y no era la L621, ya era hasta la L631, hasta el guanilato sódico también tiene los efectos secundarios, pero es que ahí no va a todo. Sin decir marcas, en la supermercado que más shake tiene en España, que todos sabemos y sabemos que es un color verde, aunque sea daltónico, es un color verde, cambió casi todos los suplementos que tenían, todos los alimentos que tenían, con glutamato y añadieron extracto de levadura. El extracto de levadura, su composición química es un 98% igual que el glutamato monosódico. Entonces, ahora hay un montón, pero un montón de hamburguesas veganas que son de mala calidad, con aceite de girasol, con tal, y le añaden el extracto de levadura. Entonces, ¡qué rica está! Normal. Si es que entre el aceite y el glutamato monosódico te estás ingiriendo, normal. También claro, normal que luego te de esos dolores de cabeza que no sabías por qué eran y te está dando dolor de cabeza. Ese síndrome del restaurante chino, que a veces a una persona le da con 100 gramos de alimento y a otro le dará con una pizquita de coma. Ya interesa, ya interesa no entendamos el etiquetado, que es lo que comentabas tú el otro día, que decías, me acuerdo que decías los ingredientes y la gente decía, ostras, no sé lo que es, ¿no? Ya interesa, ya interesa que sea así. Sí, sí. Pero bueno, que luego... Luego es eso, ¿no? Se pone como de moda un conservante o una sustancia en alguno de los alimentos y se pone de moda en el sentido de que se sabe que eso no es bueno para la salud. Claro, las empresas lo saben, buscan un sustituto y buscan algo que suene mejor, ¿no? Pero a veces no sabemos que eso pues puede tener el mismo efecto. Por eso es tan bueno esta labor que tú haces también para ir abriendo los ojos y ir teniendo esa información. Pero bueno, es algo que es complicado, porque a veces nos vamos a enfiambres, y si te pones a mirar es que ninguno, casi ninguno pasa al 40%. Al final está comiendo 60% de patata, un poco de agua y un poco de esto. Y lo mismo con el otro día que hacía una charla en Tarrasa con los engaños de la industria, grandes engaños. Me acuerdo que había una denominación de origen, una denominación de un alimento que era preparado de salchichas con proteína de guisante y no sé qué más era la denominación. Y te pones a mirar y primero todo, agua, segundo, aceite de girasol que era un 30%, luego azúcar, luego el extracto de levadura, maltodextrina, y decías, madre mía, si es que ya entiendo por qué no entiendo nada del etiquetado, y es porque no interesa, porque si le das la vuelta no lo coges. Claro, claro. Es muy heavy, es muy bueno, heavy. Porque requiere, bueno, y aparte requiere de tiempo, o sea, cosa que nos cuesta, ¿no? Normalmente vas al supermercado a última hora, cansado, sales corriendo de trabajar, o sea, es como... Es todo. Pero bueno, poquito a poquito, yo creo la gente... Hay un cambio, ¿eh? Hay un cambio, la gente quiere saber más, bueno, sin prisa, pero sin pausa, pero se va haciendo el cambio. Bueno, oye, para despedirnos, yo sí que te quería preguntar, porque claro, la presentación de tu libro fue el lunes pasado y quiero que me expliques qué tal, cómo fue la presentación, ¿estás contento? Bueno, yo vi que se llenó, super. Yo al final no pude llegar, me supo muy mal, pero bueno, lo vi, ¿no? Luego dije, a ver cómo ha ido, y a ver que, bueno, pleno, que se te veía muy contento. Súper, súper. O sea, yo ahora mismo, no sé, o sea... Nunca materializas algo hasta que lo ves así, ¿no? O sea, tú puedes tener en las redes sociales, creo que ahora llegaba a 109, 110 mil personas, nunca acabas visualizando eso hasta que, por ejemplo, te vas a un sitio de vacaciones, que me acuerdo que me sucedió en Indonesia, y me encontré seguidores y dices, vale, pues ya está, y en Japón incluso con mi pareja, la reconocieron a ella teniendo, creo que tenía 16 mil seguidores, la reconocieron a ella en Osaka. Y ella dices, vale, aquí ya me está rompiendo la cabeza algo. Pero que nunca lo visualizas y a veces pues te encuentras con estas cosas y dices, qué suerte tenemos, ¿no? Qué suerte tenemos. Al final, lo que hablábamos en TV3, tiene sus partes malas, pero también tiene sus partes positivas. Y no por la persona en sí, sino cómo enriquecen esos seguidores y esa gente
a esa persona, ¿no? Y a mí, pues, o sea, un lunes, y encima no lo, era gente conocida, como tú sabías, y te dije que no era para, abierto para gente, yo lo abrí el evento 2 horas antes y sí, no sé si fueron 10 o 15 personas, se llenaron esas 70 plazas, y como primicia, me adelanto, no lo he dicho por redes aún, pero el 6 de noviembre estaré firmando libros y presentando en FNAC el Triangla. O sea, ah, que muy ya... bien. O sea, que tengo otra oportunidad, Alex. Tienes otra. Si fallas ya aquí, ya no... Porque, claro, yo quiero que me lo firmes. O sea, es... Hombre, claro, claro, claro. Ya te digo, el 6 de... Creo que es el 6 de noviembre, ¿no? Que es el sábado. Sábado 18, a las 18... Sí, sábado bueno, 6 a las 18:30. Lo anunciarás en tus redes. Sí, pero de momento es primicia por aquí. Y justamente bien, a Madrid voy el 30 y el 31. O sea, que quien esté en Madrid y de momento... yo creo que ya es suficiente éxtasis para mí, y sí, ojalá fuera bien y me dijeran, pues vente a, yo que sé, a Murcia, Valencia, me iría yo de cabeza, porque me gusta viajar, vamos, vamos, o sea, me sobran razones, me sobran narices, va a decir, madre mía, y no sé, o sea, yo, es como todo, es como cuando, por ejemplo, vi que con el programa habíamos conseguido, ¿qué share era un share súper alto. Sí, estuvimos, o sea, en el primer capítulo un 12,5, el segundo un 9 y el tercero otra vez un 12, que eso es muy bueno para ese horario. Sí. Que lo vi justamente con el que es, con el es biólogo, ¿no? ¿El Quevedo? El copresentador, Luis Quevedo. Sí, que lo vi justamente, sí, sí, sí. Lo colgaba. Yo creo que cuando ves estas cosas en plan de... Que está muy bien que te lo diga todo el mundo, que lo veas en redes, que veas, por ejemplo, estamos entre 100 y 120 personas al momento, ¿no? Está súper guay, pero cuando al final te lo demuestran, incluso con el libro, no lo había presentado y estaba en top 5 en Amazon, que yo... me quedo sin palabras, que habíamos agotado la primera edición y justo hoy ha salido la segunda edición y ha sido en una semana y media, o sea, principios de noviembre, o sea, principios de septiembre, a mí me ha dejado como en plan de, jolines, sabía esto porque me lo intuía, pero como la realidad, ¿no? Claro, la realidad te claro, choca, lo ves, y dices... Lo ves, ves las personas, recibes las felicitaciones, todo. Es que a mí me deja sin palabras. A mí, te digo, Alex, me pasa un poco que yo no soy consciente de ahora mismo. Como es que no nunca he visto eres consciente. A nadie, o sea, yo no salgo de mi barrio. Cuando salgas. Pues yo no lo sé, ¿sabes? No lo sé si el día que vaya a un sitio me dirán, oye, tú eres Marta Borges. Pues no soy consciente de esto todavía, ¿no? Pero claro, pero con tus libros te habrá pasado. Porque yo, o sea, hablo con cualquier persona del Cale y el libro de Marta del Cale. O el libro de Fermentados. Al final, yo creo que con redes sí que lo ves más, porque es seguidor, lo ves. Oye, me ha subido un seguidor, pero con el libro no eres consciente, a menos que yo que sé, que te digan, pues has vendido tantos aquí. No te das cuenta, es algo muy ciego, pero claro, cuando te ven que te etiquetan, y qué chulo, sobre todo, justo me escribió una chica a empezar, y me dice, lo he comprado en Lugo, o sea, que ya veo que es la otra parte de España, y me dice, y me lo veo, súper fácil de entender, y soy enfermera, y estoy aprendiendo un montón. Claro. Estás, es que ya está, es que como si no vendiera más, para mí ya... Es que mira, Alex, yo creo que ya esta está. Es la gran maravilla que está pasando ahora, que es que empieza a haber interés y esta gran labor de hacer formatos que lleguen a la gente, que la gente los entienda. Eso creo que es clave, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas buenas que está pasando ahora, gracias a las redes, gracias al interés en esto, a la gran cantidad también de profesionales y de gente que ahora pues también quiere meterse y aprender en el mundo de la nutrición, y esto va a hacer, ¿no?, que haya ese cambio, el hecho de que se pueda entender para que realmente lo puedas utilizar en tu día a día, porque si no nos sirve. Y es que complicado. Me quedaría horas hablando contigo porque esto es maravilloso. Ya tienes que dejar, el título, ¿eh? Porque están preguntando un montón de personas sobre el título. Enséñalo ahí a Alicia, ahora te lo pone. Sí, es. El título es Los 100 mejores suplementos y alimentos que van a cambiar tu vida, de Alex Yáñez. Yo ahora voy a hacer un post y ahora lo voy a colgar. Pues bueno, pues nada. Pues ya sí, te dejo la publicidad a ti y ya dejo hacer publicidad yo, que se te da mejor que a mí. Luego te voy a pedir también enlace para que puedan hacer swipe y ir directamente al libro donde sea. Sin problema. Perfecto. Gracias, Marta, por esta horita, y gracias a todo el mundo que ha estado aquí escuchando nuestras chapas de friquismo, del bueno, sí. Que es un placer. Pasa súper rápido el tiempo, la verdad. Oye, muchas felicidades, mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias. Y nada, y seguimos. No puede fallar allí, ¿eh? No, no, no.
Ya, ya lo está. Lo has dicho en un directo, lo has dicho en un directo, tú misma. Muchas gracias a todos, gracias Marta. Adiós, muchas gracias, Alex. Chao.